limit. So if you do not step enough, they will eventually disappear off, sneak away in the night into a little some nether region somewhere. And leave behind a lovely little letter. So hopefully none of you will ever get that little goodbye letter, but they do leave a letter behind saying how much they miss you. Bueno, familia, ¿qué tal? Hostia, Sergio, te voy a tirar eso encima. No, yo ahí no me meto. Joder. Tío, tú me partiste el croissant, pero Pitu no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Y así va el postureo aquí. ¡Qué rico! ¡Ay, señor! ¿Qué pasa, visto? Vamos a ver, familia, yo digo que hasta la hora de la comida todo se considera desayuno. Rosa dice que no. ¿Qué pensáis? Media mañana. ¿Qué pensáis? Pues eso sigue siendo parte del desayuno, joder. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pasó?
vamos con este pedido que ya os adelanto va a ser muy distinto a lo que estáis acostumbrados a ver, ¿vale? Y estoy convencido de que os van a gustar todas las cositas de por aquí. Bueno, para empezar ya podemos ver por aquí Limbred, que nunca va a faltar en mis pedidos y que por favor os recomiendo que lo probéis porque es una maldita pasada. Yo voy de 3 en 3, así a lo loco, pero esta vez he incluido estos panes de hamburguesa también que son de la línea Limbred. Luego ya habréis visto enseguida que me he agenciado unos Flip Drops, ¿vale? Que son estas gotitas para darle pues ese toque de sabor a cualquier receta, ¿vale? Porque tengo pensado hacer unas cuantas, he cogido las de todas. Yo os diré qué tal, ¿vale? Pero pues tenemos de fresa, de piña colada, chocolate y de vainilla, ¿vale? Que pues para postres, pasteles, pancakes, yo qué sé, pues un montón de cosas. Pero todo el mundo que lo usa, pues voy a usar. Vale, después por aquí, cacahuetes, imposible que falten, ¿vale? Evidentemente no hay peanut butter porque tengo 100 euros de peanut butter en casa. Por aquí tengo, ¿vale? Bayas de goji, que desde que las probé en un yogur, os juro que me encantan y son un antioxidante de la parra. Después, obviamente, no pueden faltar claras de huevo tutti plen, ¿vale? Un buen. Y atentos a esto, ¿vale? Esto se lo vi a Rosa, ¿vale? Que se hacía un batido con espinacas, este aloe en líquido. Que como ya sabéis, yo a nivel de suplementación solo tomo BCAAs, glutamina y proteína, que pues ahí hay un sobre, ¿vale? Por aquí tenemos más BCAAs, pero estos son de fruta de la pasión, ¿vale? Con melocotón, que muero por probarlos. Más BCAAs si caben, ¿vale? Será la última cepita de BCAAs. Estos son de lima limón, ¿vale? Ay, por aquí esto sería glutamina también de la línea cero, ¿vale? Melocotón, fruta de la pasión, mismo sabor igual. Más por aquí tenemos chía. Tenemos chía, ¿vale? Que ya si no lo sabéis, una cucharada de chía tiene más omega 3 que 100 gramos de salmón. O sea, es una liada. Lo buena y beneficiosa que es esta maldita semilla, ¿vale? Y en los porridge queda genial. Luego tenemos nueces, ¿vale? Esto, ¿vale? Que viene aquí en un precinto. ¡Uy! Que pesa un buen. Es aceite 100% orgánico de coco. ¿Vale? Viene en formato de un kilo. Y pues ya lo veis la consistencia. Ahora mismo está de temperatura ambiente. Pues sólido, claro. Por aquí, ¿vale? Tenemos whey. ¿Vale? Proteína isolada. Esta es de sabor fresa plátano, ¿vale? Que es de lo mejorcito que le podéis echar a cualquier yogur. Os digo que es una movida lo bueno que está. ¿Vale? He pillado de esta y de sabor cookies and más cacahuetes por aquí. Otra caja más. Vale, está en el formato grande de las 10 doble chocolate, que os juro que es una movida lo buenas que están. Y de las joyas de la corona, familia. O sea, si no habéis probado estos, los protein wafers de vainilla, todavía no sabéis lo que es bueno, os lo juro, ¿eh? O sea, también los hay de chocolate, pero yo prefiero 5.000 veces los de vainilla, os juro. Además están recubiertos de chocolate, lo veis ahí, ¿no? Es increíble. Por aquí unas barritas más, ¿vale? De la gama cero de muffin de plátano. Que lo bueno de Prozis, ya sabéis, es que podéis escoger las barritas individualmente. Eso es la hostia. Y no os vais a creer lo que tengo aquí, tíos. O sea, atentos a esta tableta de chocolate. O sea, mi barrita favorita de chocolate es aquella que incluye algún Rice Krispie de estos, ¿vale? Para hacerla crujiente. Y no me jodas que voy y me encuentro esto en Prozis. O sea, ¿os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? Es la hostia. Y bueno, familia, hasta aquí el pedido de Prozis. Siempre, como veis, yo que soy máximo fan de la nutrición antes que nada, ¿vale? Pues frutos secos, claras de huevo, aloe líquido, chía, goji, ¿vale? Luego tenemos todo lo que es pues proteína isolada, BCAAs, glutamina. Aquí los snacks que no falten, ¿eh? De verdad, pues unas cuantas barritas, esta tableta de chocolate que muero por probarla y daros la reseña. Sobre todo los wafers, que son una maldita movida, os lo digo. El aceite de coco. Ya veis, bastante básico, la verdad, pero pues tengo para un mes largo. Y hasta aquí el pedido, familia. Nada, pues espero que os haya gustado.